Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa con la básica alternativa. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero. Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy trabajaremos el área de educación para el trabajo y matemática, correspondiente a la sesión número 17 de la segunda unidad de tercer grado de ciclo intermedio. El título de la sesión es Describimos los animales que podemos criar en el huerto familiar. En esta experiencia desarrollaremos competencias sobre proyectos de emprendimiento económico-social, resolviendo problemas de forma y medidas de longitud. En esta sesión, aprenderemos sobre los animales menores que podemos criar en el huerto familiar para alimentar y subir las defensas. Para ello, primero generaremos las condiciones y luego abordaremos las formas de crianza. Así que ponte cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión. No lo olvides, ten a la mano un lápiz y una hoja de papel o un cuaderno para que tomes nota de lo que creas más importante. También puedes tener el texto y el portafolio para relacionar el tema con las actividades. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Primero, toma nota de las siguientes preguntas para responderlas juntos. Escucha con atención. ¿Qué sabemos de la crianza de animales? ¿Qué cuidados debemos tener para criar animales menores? ¿Cómo podemos potenciar la crianza para obtener mejores animales? ¿Tomaste apuntes? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Ahora, escucha con atención el siguiente audio. Instalaciones e implementos para la crianza de cuyes. La importancia de la crianza tecnificada de cuyes radica en tener adecuadas instalaciones e implementos que permitan controlar la sanidad y realizar un buen manejo para obtener carne de calidad. En nuestras comunidades acostumbramos criar los cuyes mezclados y junto a otros animales. Cuando les damos sus alimentos, los grandes no dejan comer a los pequeños. Hay peleas entre machos, se cruzan muy tiernas entre padres e hijos o entre hermanos. Esta mezcla indiscriminada de los cuyes, con escaso control de enfermedades y limitaciones de forraje, originan bajas productivas en este tipo de crianza. Para evitar estos problemas, debemos criarlos en forma tecnificada, en galpones, jaulas de madera y malla metálica, separados por edades y sexo. Las instalaciones debemos diseñarlas y construirlas con buena iluminación y adecuada ventilación para protegerlos del frío, del calor excesivo, de las lluvias y de las corrientes de aire. Los galpones los construiremos de preferencia en terrenos planos, teniendo en cuenta
que las temperaturas óptimas para la crianza de cuyes varían entre los 16 grados a 24 grados Celsius. Crianza en jaulas de madera y malla metálica. La crianza de cuyes en jaulas es lo más recomendable porque facilita el manejo de los animales. Permite separarlos por edad y sexo. Disminuye la aparición de enfermedades, evitando la contaminación del alimento y el agua de bebida, pues tanto las heces como los orines caen al suelo. Además, permite realizar mejor la limpieza. Controlar la humedad y distribuir adecuadamente los alimentos. Implementos para los galpones. La crianza tecnificada de cuyes requiere de implementos que nos faciliten el manejo y la obtención de resultados satisfactorios. Entre ellos tenemos gazaperas. Sirven para proteger las crías lactantes y evitar que los adultos las maltraten o quiten sus alimentos. Se construyen de alambre u otro material de la zona, de 30 centímetros de lado, con separaciones de 3,5 centímetros para permitir el ingreso y salida de las crías. Con el uso de este implemento, se reduce la mortalidad de los cuyes lactantes hasta en un 25%. Comederos y bebederos. Necesarios para el suministro de concentrados, granos y agua. En nuestra zona, los construiremos de arcilla, aunque también pueden usarse de otros materiales. Forrajeros. Son estructuras de madera y alambre, utilizados para colocar el forraje y evitar que se contamine con la orina y excretas de los cuyes, disminuyendo la incidencia de enfermedades. Cajas cosechadoras. Sirven para el transporte de los animales dentro de los galpones. En cada caja entran hasta 4 adultos u 8 gazapos. En ocasiones son necesarias para transportar cuyes a grandes distancias. Estufa casera. Necesaria para mejorar la temperatura del galpón y brindar mejores condiciones ambientales, principalmente a los cuyes recién nacidos, sobre todo en lugares fríos o épocas de abundantes lluvias. Balanza. De poca capacidad para pesar animales hasta 5 kilos. Y otra balanza de mayor capacidad para pesar alimentos hasta 100 kilos. Termómetro ambiental. Para controlar la temperatura y la humedad del galpón y así poder prevenir el estrés por factores ambientales. Amigo criador. Si quieres mejorar la producción de cuyes y obtener mayores ingresos económicos, debes criarlos en forma tecnificada. De esta manera, en corto tiempo, obtendrás mejores resultados.
¿de qué trata el audio que acabas de escuchar? Muy bien. El audio nos habla sobre la importancia de la crianza del cuy. Nos dice que radica en la adecuada instalación e implementación de galpones que permitan controlar la sanidad para el buen manejo y obtener carne de calidad. En algunos lugares se cría cuyes de manera mezclada junto a otros animales, lo que trae el problema de la baja producción. Por ello, debemos criar en forma tecnificada en galpones, jaulas de madera y mallas metálicas, separándolos por edades y sexo. Ahora, responde las siguientes preguntas junto con alguien de tu familia y anota las respuestas en tu cuaderno. ¿Qué aprendieron sobre la crianza del cuy? ¿Qué deberíamos hacer para criar adecuadamente el cuy? ¿Qué no podemos hacer si queremos mejorar la producción del cuy? ¿Cómo debemos aprovechar las oportunidades para emprender en la crianza de animales? Recuerda, hoy trabajamos el área de educación para el trabajo y matemática, correspondiente a la sesión número 17 de la segunda unidad de tercer grado de ciclo intermedio. El título de la sesión es Describimos los animales que podemos criar en el huerto familiar. Escuchemos la siguiente situación. Muchas personas crían animales menores como gallinas, patos y cuyes porque estos no requieren un espacio especial y son fáciles de manejar. Sin embargo, hay dificultad en el desarrollo del mercado y la mayor parte de la producción es para el consumo familiar. Por lo tanto, pensamos introducir la crianza de animales menores como actividad para producir ingresos, manifiesta Don Rolando. A partir de esta situación, Don Rolando empieza a organizar el espacio del huerto para la crianza de animales, plantación de forrajes y ubicación de la vivienda. Pero se le ha presentado el siguiente problema. Tiene un espacio de terreno en forma de un pentágono, con 60 metros de perímetro y 8 metros de apotema. Él quiere saber cuál es el área total del terreno. ¿Crees que podamos ayudar a Rolando a solucionar su problema? ¡Claro que sí! Ayudemos a Rolando a resolver su problema. Comencemos entonces. Lo primero que haremos es leer hasta comprender el problema. ¿Qué quiere saber Rolando? Rolando quiere saber cuál es el área total del terreno. ¿Qué datos tiene para solucionar el problema? Rolando conoce la cantidad de metros de perímetro con el que cuenta y sabe la distancia de apotema. Con ello, tendrá que resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¡Muy bien! Continuemos con el segundo paso. Es decir, debemos concebir o pensar en un plan para resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, definimos qué operación matemática utilizaremos para solucionar el problema. ¿Ya lo pensaste? Si nos interesa saber la cantidad de área total del terreno, lo más apropiado es efectuar la operación de... ¡Es correcto! La multiplicación y la división. ¿Qué vamos a multiplicar y dividir? Para conocer la respuesta,
realizaremos las siguientes operaciones. Primero, multiplicaremos el perímetro del terreno y la menor distancia entre el centro y cualquiera de sus lados. Luego, este resultado lo dividiremos entre 2 y así sabremos cuántos metros de terreno hay en total. Recuerda, para hallar el área de un pentágono se utiliza la siguiente fórmula. Área es igual a perímetro por apotema entre 2. ¿Qué te parece? ¿Crees que nuestro plan es correcto? ¡Así es! Seguimos ahora con el tercer paso, que consiste en ejecutar el plan. Es decir, realizamos las operaciones matemáticas de multiplicar y dividir. ¿Puedes hacer la multiplicación y división? ¡Muy bien! ¡Hagámoslo juntos! Multiplicamos el perímetro por el apotema, es decir, 60 metros por 8 metros. Luego, dividimos este resultado total entre 2. Por favor, escribe y realiza la operación en el cuaderno. Primero, escribimos el número 60. A su costado derecho colocamos el signo de multiplicar y escribimos el número 8. Debajo de todos estos números, escribimos el número 2. Ahora sí, efectuemos la multiplicación. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya lo sabemos? ¡Muy bien! Ahora resolvamos juntos. Tenemos 60 por 8. Comencemos. Multiplicamos 8 por 0 y nos da un resultado de 0. Escribimos 0 unidades y proseguimos con la decena. Tenemos 8 por 6, que nos da un resultado de 48. Escribimos 8 decenas y 4 centenas. Entonces tenemos como resultado final 0 unidades, 8 decenas y 4 centenas, es decir, 480. Ahora efectuemos la división. 480 entre 2. ¿Cuánto es el resultado? ¿Ya lo sabemos? ¡Muy bien! Ahora resolvamos todos juntos. Tenemos 480 entre 2. Comencemos dividiendo 4 entre 2. Nos da un resultado de 2. Escribimos en el cociente el 2 y continuamos con la decena. 8 entre 2 nos da un resultado de 4. Finalmente, nos toca dividir 0 entre 2, que nos da un resultado de 0. Entonces, el área total del terreno de Rolando es de 240 metros cuadrados. En consecuencia, Rolando cuenta con 240 metros cuadrados de espacio para construir su vivienda, criar animales y sembrar forrajes en el huerto. El cuarto paso es revisar o verificar la solución. ¿Estamos seguros que el resultado obtenido es el correcto? ¿Cómo lo comprobamos? Podemos comprobar la operación de la multiplicación haciendo una división. Es decir, 480 entre 8 nos debe dar 60. O también 480 entre 60 nos debe dar 8. De la misma manera, podemos comprobar la división haciendo una multiplicación. Tenemos 240 por 2 y nos debe dar 480. Recuerda, para comprobar operaciones matemáticas es volver a hacer a la inversa. Existe más de una forma para comprobar. Por favor, realiza la operación en el cuaderno. ¿Ya lo hiciste? ¡Muy bien!
sale igual, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ya puedes hacerlo! Ahora, veamos finalmente si ayudamos a Rolando a resolver su problema. ¿Realmente sabe Rolando cuántos metros de área tiene su terreno? ¿Crees que será suficiente espacio para criar animales menores? Esperemos que Rolando pueda organizar su espacio y atreverse a emprender la crianza de animales. Así podrá generar ingresos económicos y mejorar su calidad de alimentación para subir sus defensas. Recuerda, la crianza de animales es una actividad que fácilmente una familia podría aplicar en su hogar, convirtiéndose en una forma de inversión en un periodo corto de tiempo. Además, será un aporte de alimentos con cantidad y calidad de proteínas. Para finalizar la sesión de aprendizaje de hoy, es muy importante dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¡Correcto! A tomar iniciativa en la crianza de animales y resolver problemas del área de un pentágono. ¿Para qué te sirve lo aprendido hoy? Con lo aprendido, puedes intentar criar animales, como patos, gallinas y cuis, porque la dificultad de distribuir el terreno de la forma de un pentágono para tener mejor disposición y comodidad en la crianza ya no es un problema. Además, puedes ayudar a otros que tengan similar problema para emprender este negocio propio. Bien, hemos terminado por hoy. Ahora desarrollarás solo o sola el siguiente ejercicio. Toma apuntes. Grafica el terreno de Rolando en forma de un pentágono y elabora la distribución del espacio para el huerto de forrajes, para criar animales y por último para su vivienda. Identifica la forma y figura de cada uno de estos espacios. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África, soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero.